una pelea dura. Bien, gracias a Dios estamos bien. Un poco ya los dolores, pero bien contenta. Sabíamos que peleábamos con una de campeona mundial. Y nada, hicimos todo lo que veníamos trabajando. Y gracias a Dios me sentí bien cómoda. Y nada, creo que ganamos, claro, los rounds. La mitad de pelea sentí un poco que estaba ahogada, pero eso por la intensidad que llevamos la pelea, que ella se cruzaba, tenía una mano pesada que sentía las manos, así que nada, pudimos cambiar el aire y terminar la pelea bien, gracias a Dios. Estuvimos practicando y gracias a Dios me salieron la pelea, de salir del ring, de no desesperarme. Creo que hicimos cosas nuevas que no la veníamos haciendo y la pudimos experimentar acá. Y nada, ella tenía mucha potencia, me llevaba contra las cuerdas y nada, y la verdad sentía las manos de ella. Cuando alejaba a distancia, ella sabía manejar bien. Se veía que era de otro kilo, que ya hoy pesaba mucho. Y bueno, pero la idea era pelearla en la media y en la corta. Pero bueno, el momento me llevaba a la larga y era cuando ella ganaba. Creo que las dos a mitad de pelea nos ahogamos, que hicimos un parate, que estuvimos mirándonos, pensando. Y después, bueno, ella no pudo por ahí cambiar el aire y yo sí, y pude sacar una diferencia a mitad de pelea. Ahora, ¿cómo viviste la noche? Una noche plenamente local. Sentía los gritos, el aliento de la gente, que hacía rato por ahí no sentía y nada, se hicieron sentir y súper agradecida. La idea es pelear en diciembre, pero bueno, veremos cómo nos recuperamos de esta pelea, que fue una pelea dura. ¿El título argentino, decía? Me toca una defensa del título argentino para fin de año o el año que viene poder pelear un título del mundo.